Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y por cumplir nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para um, adentrarnos en los temas que son de importancia para la ciudadanía y que hacen parte de nuestra cotidianidad. Soy Oscar Morales y tengo el placer de presentarles hoy un tema que es bastante atractivo para la opinión pública porque de cierta manera todos tenemos que ver con los escenarios deportivos en Medellín. Recientemente se dio un debate en el Consejo de la Ciudad donde se habló del eh, eh, estado de deterioro y la necesidad de intervención que tienen varios de los escenarios deportivos en la ciudad y por eso quisimos hoy aquí en punto de giro adentrarnos en ese tema. La intervención que se hará en los escenarios deportivos en la capital de Antioquia por parte del INDER, pero por supuesto también eh, otras entidades vinculadas y eh, muy comprometidas con este proceso. Hemos invitado entonces, a cuatro personas muy relacionadas con el tema de los escenarios deportivos y eh, la participación de la comunidad dentro de estos escenarios. Saludamos inicialmente a Juan Esteban Restrepo, él es el subdirector del Inder Medellín, quien, pues, precisamente está acá para resolvernos todas las inquietudes frente a este tema. Juan Esteban, buenas noches, gracias por estar en Telemedellín. Pues, Oscar, encantado, muchísimas gracias por la invitación, una oportunidad muy bonita de hablar de, unos tem de un tema emblemático de la ciudad. Hoy la discusión del deporte en Medellín pasa necesariamente por los escenarios, que es el espacio público por excelencia donde pasa la actividad física, la recreación y el deporte eh, comunitario y asociado. Perfecto, ya tendremos entonces espacio para adentrar en ese tema y para resolver todas las inquietudes, no solo que surjan en esta mesa de conversación, sino que también eh, nos eh, transmitan nuestros televidentes, porque ustedes desde sus hogares pueden participar a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM. Nuestro segundo invitado, ya también lo hemos tenido por estos lados, eh, nos decía ahora que eh, le ha ido muy bien en los programas y que por eso sigue repitiendo. Les hablamos del concejal Carlos Alberto Zuluaga, una persona además muy conocedora y muy comprometida con el deporte. Cuando fue congresista de la República, eh, promovió varias iniciativas de, deportivas. Concejal, buenas noches, bienvenido nuevamente. Hombre, muy satisfecho de estar nuevamente aquí en este prestigioso programa con ganas de hablar de lo que más nos gusta, del deporte. Y más de un tema tan importante y tan preferente para el Consejo de la Ciudad de México es pues el tema de los escenarios deportivos. Por eso, verdad que me encanta este tema, te agradezco esta invitación y aquí con Juanes y con eh, el concejal Norman y con un líder popular, qué bueno, verdad que compartamos unas experiencias que desde el Consejo se han venido avanzando bien importante para la ciudad. Muchas gracias, concejal. Continuamos entonces con la lista de invitados. Eh, otro concejal, también muy conocedor del tema de deportes, les hablamos del concejal Norman Harry Posada, quien eh, pues está debutando en el programa y también en el Consejo de la Ciudad, ¿no? Sí, Oscar, muchas gracias por la invitación. Sí, es la primera vez que venimos al programa, pero eh, el, todo el tema del deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad de Medellín eh, es bien importante. Por los impactos sociales que tiene en el territorio. Y, y es un tema que hemos manejado, que conozco a profundidad y que estamos siempre dispuestos a, a dar nuestro punto de vista y, a, y aportar para que la ciudad mejore eh, cada día en administración tras administración en todo este tema. Y nuestro cuarto y último invitado es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Campo Valdez el Calvario. Les estamos hablando de Giovanni Figueroa. Una persona que ha trabajado muy de la mano de las eh, comunidades en esta Comuna 4 de Medellín y que también conoce bastante de todo eh, lo que tiene que ver con los escenarios deportivos. Giovanni, buenas noches. Gracias por estar en punto de giro. Bueno, muy buenas noches a todas las televidentes de Telemedellín. Eh, muchas gracias, Oscar, por la invitación y un saludo pues, a todos los invitados que nos acompañan en esta mesa. Y bueno, qué importante que sea tenida en cuenta la. la participación de la comunidad, de los líderes sociales y, y sobre todo de los habitantes que son la base de la sociedad, quienes somos los usuarios de los escenarios deportivos y quienes como dolientes de nuestras comunidades eh, procuramos que haya esa um, efectiva relación y articulación entre la Administración Municipal, quienes hacen la gestión, y nosotros como promotores también del deporte en nuestros barrios y obviamente gestores también para que a través de nuestro concurso se puedan llevar a cabo esos, me esos mejoramientos en los escenarios deportivos. Bueno, entramos en materia. Eh, les decíamos que hace poco se realizó un debate en el Consejo de Medellín precisamente para hablar de este tema. Son 866 escenarios deportivos que tiene el INDER en toda la ciudad y de esos 866 escenarios se dice que al menos 219 requieren de una intervención. Subdirector del INDER, ¿qué tipo de intervenciones están necesitando estos escenarios y cómo los eh, seleccionar? Perfecto, Oscar. Fue un trabajo técnico articulado entre eh, el equipo de infraestructura de la subdirección y el equipo administrativo. Como bien lo decís, Medellín tiene 866 escenarios que son administrados por el INDER. De esos 800, cerca de 630 requieren mantenimiento. De esos 630, muy bien está dicha la cifra, 219 requieren intervención prioritaria y de esos 219, 30 requieren intervención urgente. Lo que hemos hecho es cruzar tres variables. Primero, el número de años que lleva el escenario sin ser atendido. Dos, el riesgo para la vida que representa uh -huh. ese mal estado. Y tres, la cantidad de personas que utilizan ese escenario al mes. Cruzando esas tres variables, hemos encontrado, Oscar, que 200 de esos 19 saltan a la vista y que requieren intervención prioritaria. Lo que hemos hecho es, en un trabajo conjunto con, con la administración, digamos, con la comunidad y el consejo en, el de, en, un, en un debate pasado, fue explicar cómo íbamos a hacer la intervención. De esos 39, de esos, de esos 219, seleccionamos un pequeño paquete que genera mucho riesgo para la comunidad. Y lo que hicimos fue distribuir por todas las zonas de Medellín, por todas las comunas y por todos los barrios una inversión equitativa para recuperar eh, escenarios que, por ejemplo, llevan 10 años sin ser atendidos. Entonces, digamos que aquí para la atención se aplicó un criterio técnico y un criterio basado en la realidad. Cotejamos lo que tenemos en el plan maestro, fuimos a la calle, hablamos con las personas y nos dimos cuenta que efectivamente ese escenario debía ser recuperado. Y hoy, como el alcalde nos lo ha pedido, es... Concentrarnos en lo que está, recuperarlo, dejarlo en buen estado y después mirar cómo construimos nuevos escenarios si, es, si financieramente se puede. Pero por ahora, construir sobre lo construido, recuperar, mantener y avanzar en escenarios buenos para la comunidad. Perfecto, pues ya lo ha escuchado usted, Giovanni, y ustedes, dos concejales, eh, que ya se tiene, digamos, como esa radiografía, ese panorama. Son 30 a los que se les va a hacer una intervención urgente, que incluso tengo entendido va a ser en lo que resta de este año. Eh, desde la perspectiva que usted tiene, Giovanni, como líder comunal, como eh, ciudadano del común que se recorre las calles de los barrios de Medellín, ¿cuáles son las principales problemáticas de los escenarios deportivos en, en la capital? Indudablemente el deterioro que van teniendo con, con su uso y con el paso del tiempo. Los escenarios, al irse deteriorando, van teniendo unas eh, dificultades que se van presentando como uno, el mismo riesgo para los mismos deportistas que practican el deporte allí por el deterioro y las constantes lesiones deportivas que se van presentando. Lo hemos vivido puntualmente en Campo Valdés, donde tenemos una placa eh, y que consideramos como comunidad hemos estado abandonados totalmente pues, por la Administración, por el INDER, y esperamos que, que de pronto este sea una, una etapa en la que logremos ese mejoramiento de esa placa deportiva. Lleva muchos años sin ser atendida allí, se están presentando innumerables accidentes también con los transeúntes porque obviamente el mallado ya se encuentra deteriorado, eh, además de que en algunos de estos escenarios pues ya con el deterioro y algunas eh, intervenciones que de pronto no se hicieron de, en, en su momento uh -huh. con la, debi la debida rigurosidad técnica, ¿cierto?, no se encuentran tampoco con, ni con las medidas reglamentarias ni con los estándares técnicos y de calidad para un adecuado, una adecuada práctica del deporte. Además de eso, Oscar, tenemos una problemática puntual, por ejemplo, y no sé si, de, si en su momento ese, ese aspecto se tuvo en cuenta en la valoración o cuando se seleccionaron los dos escenarios, y es que hay algunos, es una situación ya propiamente administrativa, y es que algunos escenarios no se encuentran, digamos, directamente eh, adscritos al INDER, sino a algunas edu instituciones educativas. Uh -huh. ¿cierto? Y siendo eh, la placa de Campo Valdés, una placa que está en un espacio público, no al interior de un colegio, ¿cierto? Se tiene esa situación y de ahí que ese ha sido uno de los factores que nos ha venido perjudicando, un factor que en ocasiones anteriores ya lo hemos manifestado pero que si clamamos a que se tomen cartas en el asunto para solucionar esa dificu esa dificultad que es de índole administrativa y se pueda pasar ese escenario que si bien obviamente el colegio seguramente que también lo utilizará en su mayoría en un 80% eh, o 90%, es usado es por por Qué habitantes miedo. del común, entonces eh, esa es una dificultad que nos preocupa bastante. Perfecto, eh, concejal Norman Harry eh, lo decíamos, eh, se debatió este tema en el Consejo de la Ciudad eh, por supuesto para que haya un debate tiene que haber inicialmente un análisis, un estudio para citar a esos debates ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes <laughs> tuvieron para debatir frente al tema? Bueno Oscar y compañeros mire, primero hay que empezar a hablar eh, y conocer un poquito la historia eh, como bien lo decimos, el Inter Medellín tiene hoy 866 escenarios públicos a los cuales se les puede intervenir eh, los dineros públicos para su adecuación, mantenimiento y administración. Si hacemos un recorrido por Medellín, son más de 1.211 escenarios entre canchas, parques y, y demás escenarios deportivos, de actividad física o de recreación que requieren de una intervención seria y sostenida del Estado. Eh, desde el año 2012 al año 2015 eh, se implementaron varias estrategias. Primero, como la, la subdirección técnica de escenarios, creó un, un mecanismo de categorización y de valoración de esos escenarios. Un tema de, también de una brigada de mantenimiento para hacer intervenciones menores en los escenarios que no requerían una gran intervención. Y también una priorización de las intervenciones eh, de gran impacto. O sea, temas de reconstrucción de un escenario, uh -huh. de una placa de adecuación de mallas, también con la distribución geográfica en las diferentes comunas de Medellín. Eso es lo que ha venido pasando desde la subdirección técnica, pero... En la medida que se hacen intervenciones, pues se dejan otros que se van quedando rezagados. Y en ese estado, que pueden estar en muy buen estado, buen estado o regular estado, pues con el uso que dice Giovanni, pues van bajando en su categorización a un estado regular, malo o muy mal. Como lo expresaba Juan Esteban, ellos eh, con la subdirección y con todo el, el equipo técnico hacen unos cruces de las variables que eh, normalmente se tienen establecidas, priorizan 30 escenarios para poderles hacer una intervención en esta administración. Hoy con los recursos que se tienen eh, aprobados por plan de desarrollo, pues vemos que si bien se le hizo una adición al final de, de la aprobación del plan de desarrollo, pues son los recursos que le darán para hacer la intervención en esos escenarios que están en muy mal estado, en esa categoría. Pero también va a tener unas dificultades para estar adecuando y manteniendo los escenarios que están, eh, digámoslo así, en estado bueno o muy bueno. Entonces ahí es donde eh, empieza, eh, usted mejora no uno, pero empieza a descuidar otros, uh -huh. que empieza a colgárselo y, y entonces no es un fácil. tema cíclico. Claro. Claro. Lo que dice Giovanni es un tema también bien importante que se vea en el debate y que en una comisión accidental que coordina eh, el doctor Carlos Zuluaga y que yo hago parte de ella, eh, una de las grandes problemáticas y las grandes preocupaciones personales mías es eh, la legalización de los escenarios. Medellín tiene un sinnúmero de escenarios que. Eh, no tiene una matrícula real pública o, o los llamamos o se categorizan como escenarios ficticios. Al ser ficticios, pues no se le puede destinar uh -huh. recurso público a algo que no es propiedad del municipio. Y Giovanni mencionaba la otra situación, la otra variable, que es cuando hace 23 años se desciende el INDER de la Secretaría de Educación y también posteriormente lo que era la Subsecretaría de Cultura Ciudadana a la Secretaría de Cultura, empiezan a ver. Eh, se van quedando en el inventario uh -huh. de la Secretaría de Educación o de Cultura una serie de escenarios pues, que no son propiamente de la Secretaría de Educación, están externos a las instituciones educativas, así estén adyacentes, pero tampoco pasan a la cartera del instituto y por ende el instituto no puede intervenirlos porque es responsabilidad de la otra Secretaría. Por supuesto, recuerden que ustedes desde sus hogares pueden participar a través de las redes sociales eh, con nuestra cuenta de Twitter, arroba telemedellín, y usando el hashtag punto de giro tm. Concejal Carlos Alberto Zuluaga, estábamos hablando aquí internamente antes de iniciar con el programa que una de las grandes preocupaciones que se tiene con el tema de los escenarios deportivos es también la falta de empoderamiento de los ciudadanos de esos escenarios. Y tristemente vemos eh, que hoy en muchos barrios de la ciudad... <laughs> Los dueños de los escenarios deportivos prácticamente, o por lo menos los que se están apropiando de ellos, son los grupos ilegales, los combos, eh, de pronto los consumidores de drogas, y eso hace que la gente pues, no vaya a los escenarios deportivos. ¿Qué hacer ahí? A ver, Oscar, un saludo pues muy especial y, y pues luego paso a decir dos o tres cosas fundamentales. La primera, eh, en un debate que hicimos en el marco del plan de desarrollo, citado por nosotros, convencimos al gobierno, en cabeza del doctor Federico, que el tema de escenarios deportivos y su recuperación era prioridad para el gobierno. Ustedes saben que el doctor Federico tiene como prioridad la educación, la seguridad, la movilidad, son como los ejes fundamentales que tiene el programa de gobierno. En ese debate vimos la deficiencia tipo económico que tenía el INDER y logramos entonces, gracias a un consejo comprometido con el deporte, logramos 83 mil millones nuevos para recuperación. De escenarios deportivos para el cuatreño del doctor Federico. O sea, le inyectamos un recurso importante al INDER, porque nosotros consideramos que el INDER es parte fundamental para el desarrollo y para la paz de esta ciudad. Paralelamente a eso, eh, creemos nosotros que el INDER tiene un equipo técnico serio, responsable, y por eso le hemos dado al INDER toda la tranquilidad de que ellos evalúen escenario por escenario y entreguen ese resultado. Un resultado. Totalmente desprovisto de intereses de tipo electoral, desprovisto de cualquier otro criterio de tipo político, solamente nace el criterio técnico que todo el equipo humano del INDER le entregó al Consejo de la Ciudad de Medellín. Estos son los escenarios que vamos a intervenir. Vamos a empezar con estos primeros eh, 20, 30 escenarios y el año entrante trataremos uh -huh. de ir sumándole más eh, escenarios dignos para la recreación del deporte en los barrios de la Ciudad de Medellín. O sea que en eso tengo que felicitar al INDER y cabeza del doctor Valderrama, el doctor Juanes, y también hay que hacerle, darle el mérito al director, a la anterior directora, David. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que el consejo ha sido serio. Se Dos, está haciendo el control que se debe hacer. Pero dándole a ellos, pues, esa responsabilidad, es que el líder el no puede trabajar a la carta, uh -huh. de acuerdo a la presión de tipo político, de acuerdo también a, a las consideraciones de tipo... Particular. Eh, particular, no, sí. es particular, particular es no, particular, El líder tiene un, una misión y una visión que tiene que cumplir y nosotros le estamos respetando ese criterio. Lo otro, Oscar, fundamental es que el Consejo ya tocó el tema de la seguridad. Y para nosotros es prioridad. Tanto es así que hoy ya la Secretaría de Seguridad tiene implementado una especie de equipo satélite de la Secretaría para que con los cuadrantes y con el comandante de la policía empecemos a devolverle la tranquilidad al ciudadano. Uh -huh. Y ese es un tema para nosotros prioridad. El otro tema, eh, Oscar, es el tema de los eh, escenarios ficticios. Eh, yo presenté esa proposición, quise embarcar, y perdóneme la expresión, Juanes, uh -huh. a Linder en una etapa de que nos digan realmente cuándo consideran ellos van a empezar a formalizar y a legalizar esos, esos escenarios. Y con Norman venimos trabajando uh -huh. muy seriamente. Por eso es muy bueno decirlo también: de esos 119 escenarios deportivos que se construyeron sin saber uno el porqué, pero están construidos. Hoy son una realidad para la ciudad de Medellín. Uh -huh. Hoy es, esos escenarios, así no se han de. Lo, o, o, o se construyeron sin el permiso del municipio, o se construyeron por lo que se haya construido, hoy son fundamentales. Y por eso ya la meta es que en el, en, de aquí a dos años esperamos tener esos 119 uh -huh. escenarios, pero ya por lo menos tenemos 20. Identificados. Identificados, y, y en esos 20 ya tenemos nueve para efectos de empezar ya el proceso de legalización. A eso le estamos apuntando, a temas serios, a temas con mucha responsabilidad política para efectos de hacer posible que esos escenarios tengan el mantenimiento y el cuidado y el respeto por parte del INDER. Y el otro tema ya para redondear la idea es que hay una propuesta también. Hay escenarios, hay barrios de Medellín que no tienen escenarios deportivos. Eso es bien importante. O sea, hay una deficiencia. Pero hay escuelas e instituciones educativas que sí tienen escenario. Por eso estamos presentando ya un proyecto de acuerdo para que el INDER con la Secretaría de Educación hagan una alianza y abrirle esos escenarios de instituciones educativas en aquellos sectores donde hay deficiencia en materia deportiva para el disfrute los fines de semana del de, eh, deporte y la, y la recreación. Perfecto, ustedes pueden seguir opinando a través de arroba telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM. Vamos eh, a dejar acá por el momento que tenemos unos mensajes institucionales que entregarles, pero no se muevan porque ya regresamos con más análisis, con más debate, con más opinión de este importante tema, la intervención en los escenarios deportivos del INDER en la capital de Antioquia. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín para que ustedes, nuestros televidentes, conozcan a fondo eh, cómo se desarrollan todos estos temas de interés ciudadano y por supuesto también puedan opinar a través de arroba Telemedellín y usando el hashtag punto de giro TM, estaremos muy atentos a resolver esas inquietudes o por lo menos con nuestros invitados tratar de resolver las inquietudes de ustedes, nuestros televidentes. Estamos hablando hoy de la intervención que hará el Inder Medellín en los escenarios deportivos de Medellín, ya les decíamos al principio del programa. Que hay 866 escenarios deportivos en la ciudad. De esos 866 escenarios deportivos, hay por lo menos 219 que requieren una intervención urgente. Y en lo que resta de este año se va a trabajar en 30 de ellos. Sí. Juan Esteban Restrepo, usted como subdirector del INDER. Eh, pues nos estaba hablando de unos problemas, de unas dificultades, de unos riesgos, fue la palabra que usted sí. utilizó, eh, en esos escenarios que van a intervenir de manera urgente. ¿Cuáles fueron esos riesgos? Claro, Oscar, gracias. Quisiera en esta oportunidad recoger tres ideas muy importantes que mis compañeros acabaron de exponer. Sobre el tema de los riesgos, no solamente tiene que ver la parte física del escenario como tal, no es solamente una malla reventada una reja en mal estado, un tablero a punto de caerse o una cancha mal soldada. También tiene que ver con los riesgos que ocurren en la ciudad. El tema de seguridad, por ejemplo, es uno de ellos que atraviesa necesariamente por los escenarios de Medellín. Eh, tenemos eh, en la ciudad escenarios deportivos en la que hay eh, grupos armados que ejercen presión para la administración del escenario, lo que nosotros hemos tratado y hemos dicho también en el Consejo es que necesitamos la ayuda institucional de toda la administración para resolver eso. Eh, digamos que el concejal Harry y, y Zuluak han liderado este tema, eh, han propuesto que sea la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno quienes eh, a nivel técnico levanten un comité que pueda hacer seguimiento a estos fenómen fenómenos para que en cabeza del alcalde Federico nosotros avancemos en seguridad, pero también con la oferta de INDER, con nuestros programas de fomento y desarrollo y nuestros escenarios en buen estado, uh -huh. podamos avanzar en programas eh, deportivos, culturales, juveniles, para generar un entorno protector que garantice una sociedad equitativa y, digamos, eh, segura para todos. Adicional a eso, el, el tema de los escenarios que jurídicamente se llaman ficticios. Yo creo que es muy importante darle la claridad a las personas que el nombre ficticio pareciera ser un engaño, pareciera que estuvieran en la mente, pero mentira. Imagínate. Los escenarios están ahí, la gente los ve, los siente, los camina, los utiliza, nosotros llevamos oferta. Sin embargo, están en un limbo jurídico que nos impide a nosotros como administradores de los escenarios invertir recursos. El año pasado, eh, la anterior administración adelantó, digamos, una depuración y un saneamiento de escenarios. Alcanzamos a recibir a principios de este año cinco escenarios, cinco escenarios que llevan entre 10 y 15 años sin intervenir. Eh, nosotros queremos darle un mensaje a la sociedad y los vamos a intervenir este año. Son cinco, Caracolí, León de Grave, Divino Niño, Valmoral y, y Romeral y La Torito. Ahí vamos a intervenir esos cinco escenarios, cinco escenarios que solamente por ser, digamos, en ese mal llamado ficticios, hoy recuperarnos nos cuesta 2.500 millones de pesos. ¿Esos escenarios, so, eh, Juan Esteban, están en qué barrios? Como para que la gente se, se ubique, de pronto no se ubican tanto por el nombre. Tenemos uno en Comuna 5, Comuna 6 tenemos dos, Comuna 60 otros dos, y tenemos ahorita también en Comuna 1, 1, ¿cierto? Eh, que es importante también decir? que nosotros como administración tenemos una responsabilidad muy grande, Carlos, y es que de mil amores uno como administrador quisiera administrar esos 96 escenarios. Ese es el deber ser del INDE, administrar la parte deportiva de la ciudad, pero no podemos ser irresponsables en recibir 96 sí. que sí. engrosarían en la lista claro. de los escenarios en muy mal estado, como Norma lo dijera ahorita. Son dos cosas, avanzar en lo jurídico, avanzar en lo administrativo, pero también recursos, para que cuando el INDER los reciba, los Correcto. pueda intervenir, ¿cierto? Entonces digamos que hemos avanzado en esos dos aspectos, el concejal Zuluaga lidera esa, esa comisión y nosotros estamos en la responsabilidad también de empezar a recibir, de hablar con educación, como le decía Giovanni ahorita, a ver cuáles son esos escenarios que nos van a completar nuestra oferta y cuáles podemos entender. Uno también, digamos, piensa en los rectores y cuando un rector tiene recursos para educación, para un salón, para unos baños o para un profe en la cancha como tal que queda por fuera del colegio pasa a un segundo plano. Claro. Entonces, ojalá que entre nosotros como administración podamos llegar a un acuerdo, recibir esos escenarios, pero también intervenirlos de manera prioritaria como responsabilidad con la sociedad. Antes de ir al corte, Giovanni eh, Figueroa, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Valdés, tenía una intervención. Sí, que mientras se le da, digamos, de alguna manera el remoquete o la denominación de ficticios, pero pues los problemas sí son reales. Claro. Mientras el escenario administrativamente o documentalmente el escenario es ficticio, es real el, el golpe a la señora que va que va caminando por la calle, la ciudadana que va transitando, es real la lesión deportiva del joven que fue a practicar un deporte, ¿cierto? Es real que la comunidad tenga dificultades para hacer un evento deportivo allí porque los equipos no quieran jugar o no quieran decir, no, no, no hay condiciones para, para, para hacerlo. Eh, las mismas condiciones ambientales. Otro de los temas es que hay dentro de los escenarios temas que se pueden subsanar de manera más ágil y oportuna y habrá otros de mayor envergadura que sí se requerirán una mayor inversión y de pronto un mayor tiempo porque no pues algo que uno diría es que no se puede esperar tanto tiempo, por ejemplo, para cosas que se están deteriorando en el transcurso de un año, un aro, una malla, ¿cierto? Uh -huh. Porque uno diría, antes para cambiar un aro hay que esperar a que se, se remodele toda la placa deportiva porque si no no pasa, ¿cierto? Entonces me parece que en buena hora fuera que se tuviera en cuenta eso. Por otra parte. Como soluciones la, más de si, choque, más de, la a, de, de atender sí, el sí, de de ese, no, no, de Por el, otra parte, las instituciones. Por ejemplo, en el caso puntual de la que conozco, la de, la de Campo Valdés, ese escenario no está en la mente de, de la rectora del colegio. Debe estar en la mente para usarlo de pronto el día que lo no Pero como parte de, de una planeación presupuestal, o así, en ningún momento, te ¿cierto? Te Ni mucho menos para pedir un recurso cómo, para no él. Tiene como, es que no tiene la prioridad. Y lo otro, que de pronto se hablaba también de, del uso de esos escenarios, para, de, de escenarios que hay en las instituciones educativas. Eh, hablaba con algunos de los líderes que, que vienen trabajando el tema de justas deportivas, etcétera, de olimpiadas, etcétera. Decían, sí, muchas veces toca hacer la gestión con estas instituciones educativas, pero nos enfrentamos con una gran cantidad de dificultades porque nos tenemos que acoger a una serie de condiciones que nos colocan, pues, algunos de ellos en colegios hasta religiosos, ¿cierto? Entonces, ah, no, aquí vienen, pues solamente entran los equipos eh, en tales horarios. entonces digamos que si bien se, se en buena hora, pues que los facilitan, pero digamos que no se puede contar con ellos como de un uso público, de alguna manera. Bueno, concejal Harry, eh, ¿cómo hacer para que.? se blinden esos escenarios deportivos eh, o, o, se, o la comunidad termine empoderándose de esos escenarios deportivos y que no terminen prestando una función que no es la que realmente tendrían que prestar, eh, hablando de lo que se mencionaba ahora, de que terminan siendo los combos o eh, vendedores de drogas alucinógenas los que terminan apropiándose de esos espacios. Bueno, Oscar, eh, el tema es, es, es bien crítico y, y es complejo de manejar, pero primero en la medida que los espacios son eh, cooptados por la oferta institucional y por la misma comunidad estos eh, tipos de poblaciones se van desplazando en el año 2014 se adelantó el acuerdo municipal 044 que lo que buscaba era crear una mesa interinstitucional que permitiera hacer un seguimiento permanente entre la secretaría de seguridad secretaría de gobierno espacio público el inder el eh, en policía fin, también, para, la eh, y la policía, policía. ¿Sí? lógicamente, para poder hacer primero Secretaría un de tema seguridad. de comparendos pedagógicos para llevar a que este tipo de población se desplazara de, de, de los escenarios deportivos. Ya si no se desplazaban, era una intervención real y efectiva eh, de, de estas personas por parte de la policía, de la Secretaría de Seguridad y, y, y pues, los entes eh, competentes para la judicialización de, de los mismos. Con eso permitíamos que se llegara con oferta institucional en una forma más regular más frecuente eh, y, y de forma sistemática para que entonces este tipo de problemáticas desapareciera yo considero que en algunas unidades deportivas se trabajó un tema del perro antinarcóticos eh, fue una medida efectiva porque el perro no miente el, el perro simplemente donde encuentra busca y, y ahí tendrá que hacer el procedimiento eh, la policía como tal, pero fue un, un esquema que rápidamente la policía desmontó, y yo pienso que hoy debemos volver a, a, a enfocarnos en el tema del comparendo pedagógico, en el tema del acuerdo 044 de la mesa interinstitucional para la gestión de la seguridad en los escenarios deportivos, porque el tema no es el INDER. El INDER no va a ir a perseguir al jíbaro o no va a ir a perseguir al, al, al enfermo. El INDER lleva la oferta institucional a un escenario adecuado, seguro y mantenido. Para que la persona y la comunidad en general pueda hacer uso adecuado de ese escenario. Pero en la medida que también tengamos un respaldo de otras instituciones para poder desplazar este tipo de problemáticas. Hace algunos años, cuando empezaron a entrar en auge las eh, canchas sintéticas en algunos barrios de Medellín, se presentó también una denuncia, incluso desde el mismo consejo. Si no estoy mal, fue el concejal Jesús Aníbal Echeverri el que mm, puso. En conocimiento de las autoridades, esa situación era que algunos combos delincuenciales estarían cobrando eh, vacuna para dejar usar la cancha sintética, pues porque todo el mundo quería usar la cancha sintética. Esa, esa situación parece ya haber mejorado, por lo menos no se ha vuelto a tener eh, denuncia o reporte de, esa, de, de, de ese tema, eh, Juan Esteban. Sí, Oscar, es una problemática que se ha venido presentando en la ciudad, como bien lo dices, ha reducido. Pero creo que el, el flagelo en algunas zonas de Medellín todavía permanece. El Inder Medellín hoy administra 58 canchas sintéticas, 58 canchas que, por sus condiciones, son las preferidas de la comunidad. Se puede jugar mientras llueve, resiste 12, 13, 14 de uso al día y, y muchas de ellas son múltiples. Uh -huh. Se puede jugar rugby y también ultimate, por ejemplo. Pero entonces, si sí, uh -huh. habíamos evidenciado y, y habitantes. De varias comunas nos lo habían dicho, es que indelicados cobraban por el uso del espacio, ni, no ni siquiera por utilizar el espacio, sino por cuidarlos mientras jugaban. Esa era la excusa, <laughs> digamos, para, para ese tipo de, de presiones a la comunidad. Nosotros hemos invitado a las personas a que denuncien, a que vayan a, a donde las autoridades pertinentes para que se adelanten las investigaciones y sean los cuerpos pues, de policía y judiciales los que actúen. Nosotros queremos, digamos, con un equipo humano muy talentoso que tenemos, que son los gestores territoriales, entender la realidad de cada comuna y de cada barrio Oscar. Nosotros hemos pasado, digamos, de un enfoque tipológico, es decir, piscinas, canchas, uvas o unidades satélites, a un enfoque territorial, donde entendemos la comuna uh -huh. con todas sus realidades y entendiendo también que la calle es el principal escenario de recreación y de actividad física de la ciudad. Es donde uno primero juega. Escondidijo es donde primero juega Micro, es donde primero juega eh, Golosa, en fin, ahí en la calle es donde se manifiesta todas las expresiones, digamos, eh, tradicionales nuestras. Entonces hemos pasado de un enfoque tipológico, más allá del ladrillo, más allá de la sintética, a entender la calle y a entender las necesidades de la comunidad, como nos lo ha pedido el alcalde. Concejal Zuluaga, ¿qué que decir de este tema? ¿Cómo hmm. hacer que la gente se empodere cada vez más de estos escenarios? Mira, yo, yo creo que el INDER viene cumpliendo una labor muy importante. Yo creo que el tema del INDER no es solamente escenarios deportivos. El Inder tiene una oferta demasiado importante y, y yo creo que no los podemos descapitalizar financieramente. Lo que maneja las escuelas populares, lo que maneja los creandos, lo que maneja tanto programa que tiene el Inder, es lo que ha permitido que estos escenarios hoy sean una, unos sitios bien importantes de mucho uso por parte de la comunidad. Hay una discusión ahora, en el, eh, yo la puse en el consejo, el tema canchas de arenillas versus canchas sintéticas. Yo tengo que decirlo, me parece que en las canchas sintéticas eh, ha habido unas empresas que lo habrán hecho bien, pero las interventorías han sido vergonzosas, vergonzosas, porque uno ha visto canchas como la del Santa Mónica, canchas como la del Barrio Cristóbal, canchas sintéticas en muchos barrios de la ciudad de Medellín que deberían tener un uso de 10 años, uh -huh. hoy tiene un uso de 2 años, 2 años y medio. Y me parece que en ese uh -huh. tema el doctor Valderrama va a tener que manejar. Muy bien, el tema que sean personas muy serias, pero con interventorías muy serias. Eh, eh, otro tema que yo digo, por ejemplo, hoy porque me enamoré de la uva de, de Nuevo Occidente. ¿Sí? Me parece que eso fue una uva sí, espectacular. Quedó, espectacular. Quedó bonita, quedó, quedó muy atractiva. Pero además multifuncional, espectacular. Y hoy tenemos la discusión frente a la uva de la Comuna 13. Eh, unos malos diseños. Gracias a Dios, ya el India ha venido corrigiendo ya ese tema. Ya el área metropolitana. Giró los recursos que se necesitaban, ya hay un compromiso para que, en, de que diciembre la uva, en esa comisión hacemos parte del doctor Norman Fayo Rivera y yo, y que tenemos ese, ese tema de la uva 13, como también se está necesitando en la uva de la Comuna 2. O sea, el tema de la uva se volvió ya una, una gran necesidad en Medellín, y uno comprende cómo la Comuna 12 no hizo posible, perdieron se pierden 20 mil millones de la construcción de la uva que se iba a hacer en la Comuna 12. Además de eso es que vamos a tocar en su un momento en la plenaria del uh Consejo -huh. de la Ciudad de Medellín. Entonces yo creo que el INDER ha venido en un gran desarrollo. Usted vea, hombre, Oscar, el INDER hoy, eh, yo recuerdo hace años, el INDER era la entidad de mayor prestigio en la Ciudad de Medellín. Hasta muchas veces llegó a estar por encima de EPM, el prestigio. Los pues es... cuatro años anteriores de Medellín, como vamos, eh, salió siempre de sí. y por eso yo digo de metro. Y uh -huh. por eso yo tengo que hacerle hoy el homenaje al alcalde. Cuando el alcalde escuchó el consejo frente a los temas económicos del INDER, no un solo un momento en recortarle a seguridad una plata importante para trasladarla al Y por eso le aseguro, Juanes, que lo que queremos nosotros, y lo, se, lo tenemos la comisión aquí, está muy claro, es que la medida que usted vaya recuperando, llámese como lo quiera llamar, compañero, pero escenarios ficticios. Que vamos a entrar a la formalidad de esos claro, escenarios. Formalizar. Habrá que poner un rubro presupuestal. A sanear. sanear. Tenemos que poner un rubro presupuestal en el presupuesto porque ustedes tienen razón. 9, 5 escenarios, 2.500 millones de pesos. Pues uh -huh. habrá que poner la plata que sea necesaria en el, en el propuesto del INDER para tratar de recuperar esos escenarios para la sociedad. Estamos entrando ya en la recta final de Punto de Giro. Hoy hablando del tema de la intervención en los escenarios deportivos del INDER en Medellín. El concejal Harry tiene un aporte, luego Giovanni también nos había solicitado la palabra y ya entonces entraríamos con una última pregunta, que es la que tiene que ver con el tema de los horarios, porque nos dicen que hay unos escenarios, sobre todo algunas eh, piscinas o algunas canchas que cierran muy temprano uh -huh. y la gente pide obviamente que los horarios sean un poco más extendidos. Concejal hay, Harry. Hay, hay un tema que hay que aclarar frente al tema de las canchas sintéticas. Mire, la Medellín, en Medellín fue un tema que se fue generalizando y, y todo el mundo sueña con tener una cancha sintética por el tema de... Eh, polvo y contaminación, en fin. Pero eh, ahí hay que hacer uh, un, un llamado y hay que hablar con claridad. Mire, quien ejecuta las obras en el municipio de Medellín se llama la EDU, la empresa de desarrollo urbano. Uh -huh. Hace los diseños y hace las obras y ahí tiene la interventoría. El INDER viene haciendo un tema de reclamaciones de una serie de canchas mal hechas e, y que han incumplido. El tema de la Alejandro Chavarría, el tema de, 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 de la Marte. Son demasiados tapetes que no cumplen las normativas técnicas. O sea, los estudios están establecidos técnicamente para una calidad de tapete para un uso más o menos de 6 a 8 años con cargas de 12 a 15 horas diarias. Pero el constructor termina entregando un tapete que, si bien la EDU recibe, le entregan la hora al Linder, pero cuando empiezan a ver los problemas empiezan las reclamaciones. Pero la Administración tiene que ser responsable, no puede empezar a hacer intervenciones y a meterle la mano a un escenario que está en reclamación de pólizas de garantía, porque inmediatamente se pierden las garantías y ahí sí, chicha calada y miel, se perdió todo. Y lo otro es frente al tema del de gestor de escenarios, en la medida que el gestor de escenarios y el tema del vigilante permiten que no haya una manipulación en el tema de la reserva de los escenarios, que eso quedó sistematizado a través de una plataforma web. Donde la gente entra, reserva su escenario, inscribe a las personas que van a jugar, pero a su vez también le hacen un seguimiento en el campo, en, 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 uh -huh. en el territorio, pues pueden determinar de que no haya una cooptación de todos los horarios, y de todo ese espacio, para simplemente beneficiar a unos cuantos, sino beneficiar al mayor número posible. Perfecto, Juan muy rápidamente porque se nos agota el tiempo. Pero primero, el tema de canchas sintéticas. Cuando hemos discutido en comunidad el problema, por ejemplo, de la cancha, lo primero que le dicen a uno es, por favor, que no sea sintética, que no la arreglen bien arregladita, si sea... En, en, Arenilla. ¿Ah? ¿Arenilla? No, no. Es, es concreto, ¿qué? Pero que no sea... Precisamente porque la, hay la percepción de, de los compliques para la reserva y el uso de, los, de esos escenarios, uh -huh. ¿cierto? Eso como primera medida. Lo segundo... Eh, se encuentra uno en este tema de escenarios deportivos con dos contrastes, la opulencia y la carencia, ¿cierto? Mientras hay barrios con tres y cuatro escenarios deportivos, hay otros que no los tienen, ¿cierto? Y me imagino que, como los hay en mi comuna, en otras sucederá igual. Entonces, eh, qué bueno que se empiece a buscar un poquitico también ese equilibrio y. Eh, más que ir a meterle mil millones de pesos a un mismo barrio donde, hay, donde están interviniendo tres escenarios, ¿por qué no mirar las posibilidades y hacer los estudios técnicos y los estudios de, de diseños para aquellos sectores donde no los hay? Eh, plataforma tecnológica. Vísperas a venir al programa hice el ejercicio de escribirme en la plataforma, ¿cierto? Y tratar de, de, de reservar un espacio. Considero que es un poquitico dificultoso y complicado de hecho no lo pude hacer cierto. Porque no es, no es simplemente uno inscribir los participantes, es que todos los participantes tienen que estar inscritos en la, en la página. Y, y la página. eso a veces sí. es dificultoso, digamos, para la comunidad. Eso para quienes le favorece, a, ¿A los clubes uh -huh. deportivos, ¿cierto? Que porque obviamente ya tienen su gru de sus decir. grupos ahí. Y ni, más, ni me, y ni más faltaba que hay que promover los clubes deportivos. Listo. Pero para la comunidad en general, ¿cierto? Para los vecinos de barrio que ve, vamos a ir a jugar así como uno que también es deportista y a veces de vez en cuando juega, ¿cierto? Que a veces uno ya ni, ni va a jugar porque mismo lo primero que le dicen, vino a jugar y esta cancha cuándo pues. Bueno, en fin, hay eh, que también ese tema entonces para revisar muy rápidamente, Juan Esteban, para responderle a nuestros televidentes, sí. el tema de los horarios. En las piscinas específicamente... Nos eh, hablan de las piscinas, que hay piscinas que a las 4 de la tarde ya están cerradas. Eh, listo, con las piscinas eh. el mes pasado hubo un fenómeno muy interesante en la ciudad. Más de 45 mil personas asistieron a las piscinas barriales del Inder Medellín, una cantidad de personas que ni siquiera caben en el Atanasio Girardot. Esa es una cifra impresionante, dada también por la época de vacaciones, donde padres de familia y sus niños, hijos, iban a las piscinas del Inder Medellín. Tuvimos, por ejemplo, en la U1 de Occidente, filas de incluso dos y tres cuadras concejal donde las piscinas se convirtieron en un centro recreativo y actividad Ay, física es que por excelencia. Lo sí, ¿no? es que el 17% de la población reclama en Medellín piscinas, actividades acuáticas. Exacto. Y todos no, estamos y, destinados al fútbol. Y más allá, las piscinas para nosotros, digamos administrativamente, representan el 1% de los escenarios. Sin embargo, el 40% de nuestro equipo de trabajo está en esas piscinas. Uh -huh. Es decir, el 40% de nuestro equipo humano está en el 1% de las piscinas. Ojalá podamos avanzar en, hor en horarios extendidos para la comunidad. La comunidad, como todos lo sabemos, tiene unos horarios de trabajo similares a los nuestros. Hasta las 6 de la tarde se trabaja y de ahí en adelante se hace deporte de actividad física. Queremos avanzar en ese horario extendido para atender mayor población. Perfecto, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva cita de punto de giro a nuestros cuatro eh, invitados, nuestros cuatro panelistas. Gracias por atender esta invitación y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedic.